domina Antonio David Flores. Y ya te lo contaré con tranquilidad, pero aquí tonterías ninguna. Graves acusaciones de María Patiño contra Antonio David Flores. Quédate aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Alexander. En este video vas a escuchar a María Patiño haciendo una grave acusación hacia Antonio David Flores. Lo vas a ver en un minuto, te lo pongo. Soy Alexander, puedes suscribirte si te gusta. Quédate aquí, mira, te cuento. Como ya sabéis, los lunes emiten un nuevo episodio de En el nombre de Rocío, ¿no? En el capítulo correspondiente de hoy, pero en el debate que siempre hacen, estaba María Patiño, ya lo vas a escuchar, y ha hecho una fuerte declaración y acusación porque dice que Antonio David Flores tiene cuentas que dirige, cuentas de Twitter, por ejemplo, falsas que dirige él para insultar y para fastidiar a María Patiño, sobre todo, y a otros tertuleros de allí, ¿no? Que están ya muy mal, ya están hartos de tanto ataque en las redes, pero como si ella misma no lo propicia diciendo tanta memes. Vamos a escuchar inmediatamente a María Patiño en esto que está diciendo. Lo acaba de decir, esto es exclusivo ahora mismo. La policía va a tomar medidas sobre los ataques que estamos recibiendo de determinadas personas por cuentas que domina Antonio David Flores. Y ya te lo contaré con tranquilidad, pero aquí tonterías ninguna. Y yo me voy a defender donde tengo que defender. Pero por decir la verdad, yo no voy a pagar lo que este señor pretende que yo pague. Y eso quiero que te quede claro. Porque a él, sobre todo. ¿Qué os ha parecido? ¿Que quieren tomar acciones? ¿Que van en serio? ¿Cuándo ha ido en serio esta señora? Una señora que hace 3 años para atrás había hablado peste, y ya lo habéis visto en vídeos que he hecho yo y que ha hecho mucha gente también, donde hemos buscado de hemeroteca todo lo que ha dicho sobre Rocío Carrasco, que no le creía, que era una mala madre y todo, que Fidel era quien movía los hilos, que Fidel la había llamado muchas veces para decirle que mucho cuidado, que la iba a demandar o que se iba a querer contra ella, dependiendo, ¿no?, de lo que fuera. Y entonces ahora viene a decir que ella es prácticamente totalmente otra persona, María Patiño. Es que es increíble, ¿no? Cómo se puede cambiar tanto de chaqueta tan extremo. Y no es la excusa de decir que ahora sí he entendido a Rocío Carrasco. No, porque esa misma información la tenía antes y porque no la creía. Y de todas maneras no pueden borrar cosas que sucedieron, que todo el mundo sabe que sucedieron. Bueno, lo dejo hasta aquí. Dale like a este video, compártelo. Y esto fue hoy. Hace un momento acaba de ocurrir y te lo hago para ti, para que estés al tanto inmediatamente de todo sin tener que ver esa cadena. Chao, un beso para todos.